Es un equipo que encima es difícil hacerle gol y bueno, por fin lo hemos conseguido. Hemos quitado un poquito la ansiedad esa de meter gol en la primera parte y bueno, hemos estado más a gusto en la segunda, quedando sobre todo contra golpes. Y bueno, al final ha entrado, ha costado, pero ha entrado. Importante el haber marcado ese gol ya no solo en la primera parte, sino los 13 minutos, ¿no? Es un poco, sí, ante un equipo además que venía arriba, vale, con muchas bajas, pero venía arriba, era importante esa tranquilidad que ha dado ese gol. Sí, es un equipo, es eso, muy difícil hacerle gol, un equipo bien trabajado, un gran entrenador, el Pablo Turrillas. Y bueno, la verdad es que ganar ante un equipo como estos, que está segundo clasificado, que es un equipo muy difícil de batir, pues bueno, nos da fuerza, necesitamos ganar, necesitamos hacer gol y bueno, lo hemos hecho, encima portería cero, creo que día redondo hoy. Sobre todo en el descanso que les has dicho, porque el equipo ha estado más amarradito, más cerrado, no sé, con más orden, buscando bien las contras, porque en la primera había un momento en que era un correcalles en el que el gol podía caer de cualquier lado, pero eso siempre crea cierta inquietud. Sí, bueno, también nos vamos conociendo mucho más. Al final ha sido duro, digamos, estas semanas vivir tanta derrota seguida. Y bueno, al final, pues después de corregir los errores y trabajar durante la semana, sobre todo el aspecto mental, porque ya al final es no meter goles, no ganar, no puntuar. Pues bueno, la gente trabaja mejor, está más ilusionada y a ver si esto nos da un poquito más de energía para ir tirando. Para acabar, os quitáis un lastre encima, ¿no? Meter ver puerta por fin y los goles han llegado y lo que tú has dicho, por primera vez dejar la puerta a cero. Sí, eso es, al final eso es lo que buscábamos, ¿no? Necesitamos ganar, encima lo hemos hecho de manera redonda, ¿no? Con dos goles, portería a cero y bueno, también me alegro mucho por Unai porque al final es un chaval que viene de la cantera, el juvenil y mira, él ha sentenciado el partido y me alegro mucho por él.